Nos hemos trasladado al despacho de alcaldía del Ayuntamiento de Ojén para hablar con el primer edil, con su alcalde, con Juan Merino Márquez. Vamos a hablar de la Navidad, pero también queremos hacerlo de la realidad del pueblo de Ojén en este año 2023 que ya está terminando. Él pertenece al grupo político Por Mi Pueblo, que obtuvo 6 concejales, 3 el Partido Socialista y 2 el Partido Popular. Por lo tanto, una mayoría absoluta que entendemos le va a permitir gobernar y llevar a cabo su programa. Juan Marino, gracias por recibirnos aquí en tu despacho. Pues muy buenos días y gracias a ustedes por la visita. Llegas al ayuntamiento, ganas las elecciones del mes de mayo y te encuentras un ayuntamiento en una situación un tanto difícil, ¿no? Sí, pues la verdad que sí, aunque sea verano, un poco frío, porque lo que era el alma mater de la casa, el funcionario, no estaba, no se encontraba el interventor, interventora estaba en excedencia, la secretaria se había jubilado 48 horas antes de tomar posesión nosotros, el 15 de junio, tenía 67 años, y hay también 3 compañeros, 3 administrativos que se encuentran también en excedencia. Entonces, un cambio político, como bien ha dicho usted, un cambio de siglas, un cambio también de proyecto, pero con el alma mater de la casa, que es el funcionario. Para ir andando el día a día no nos encontramos con él y no ha sido nada fácil, pero en fin, le hemos puesto empeño, ganas, tengo un gran equipo y los que nos han quedado dentro de la casa pues nos han apoyado bastante. Juan, para conocerte un poco mejor, ¿tú eres ojeneto? Sí, de toda la vida, 48 años viviendo aquí en Ojén. De tradición familiar de siempre de aquí. Exacto, nací en el 75 y llevo, me he criado en la plaza del pueblo, al lado de Los Chorros, una calle muy emblemática del pueblo, calle Ave María, y allí estuve hasta los 33 años, que ya me emancipé, ya era hora, me casé también con una ojeneta muy guapa y que trabaja en Marbella, pero estoy muy contento de haber nacido y seguir aquí en mi pueblo. ¿Qué fue lo que te lleva a dar el paso, como se dice, el salto a la política? Pues como casi todo en la vida, la inquietud de querer cambiar cosas y de mejorar por tu entorno, por tu pueblo, y llegado a una edad pues siempre te pica el gusanillo. Me llamaron, la verdad que a la política, más que yo presentarme, me llamaron para la política, para que me presentara, y estuve trabajando y haciendo un grupo, haciendo un equipo. Nos presentamos por primera vez en el año 2011 y ahora ya pues en 2023... A los 12 años, pues en fin, parece que se ha reconocido el esfuerzo y el trabajo que hemos realizado durante estos 12 años y ahora hemos recogido el fruto. Queremos intentar en estos 4 años pues darle forma. Y cuando decides meterte en política, no lo haces en un partido convencional, sino que lo haces en un partido diferente, como es Por Mi Pueblo, que en realidad, ¿cuál es el objetivo de esta formación? Bien, nosotros, por mi pueblo, su misma sigla lo dice, estamos por nuestro pueblo, ¿sabes? Por Mi Pueblo, aunque sea un partido municipalista, algunos dicen independiente, independentista, no queremos la independencia en ningún pueblo, ninguna provincia, nada. Estamos centrados básicamente en la provincia de Málaga. Nació en Benamocarra en el año 2015, nació, desde allí se expandió en 2019 para esta parte oriental de la Costa del Sol. Ahora mismo pues somos 4 alcaldías, tenemos una serranía de Ronda en Igualeja, tenemos 2 allí en la Axarquía, Benamocarra es el baluarte, el estandarte donde nació y allí sigue estando el mismo alcalde, el de la Jesús Lucena. En Cómpeta nos acompaña también nuestra compañera Rosa Luz y nosotros también hemos salido aquí la Costa del Sol y Sierra Nieves. Entonces tenemos 4 alcaldías y 39 concejales en la provincia de Málaga. Y como le estaba diciendo usted, no queremos la independencia ni ningún pueblo ni de la provincia de Málaga. Somos municipalistas, sentimos y queremos solucionar los problemas de nuestros pueblos, pero como dice también el refrán, la unión hace la fuerza. Pues si hay 4, 5, 8 o 30 pueblos de la provincia de Málaga que tienen las mismas inquietudes, las mismas sensibilidades, si vamos todos unidos para pegar a las puertas de las instituciones supramunicipales, como son la Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía, pues tenemos más fuerza a la hora de pedir para nuestros pueblos. Pero vuelvo a repetir, no somos independentistas, somos municipalistas y un partido pensado para la provincia de Málaga. ¿Y actualmente cuál es la relación con la oposición? Bien, pues la verdad que bien. Yo vengo también de la oposición. Yo no he llegado y ha sido besar al santo, también como dice el otro refrán.
He estado 12 años trabajando y 12 años intentando demostrar un proyecto aquí a mi pueblo. Como bien he dicho, estoy nacido, sigo viviendo aquí y espero que dure muchos años y que el resto de mi vida también estemos dentro de mi pueblo muy a gusto. Pero la oposición hay que tratarla bien. Pienso, siempre tenemos discrepancias, no coincidimos a veces en muchas cosas, pero creo que nos respetamos y nos llevamos bien porque somos todos del pueblo y nos conocemos. ¿Cuál es el censo actual de habitantes que tiene Ojén? Pues 5.268, si no me falla la memoria, creo que la semana pasada fue cuando me pasaron el censo para allá, para el próximo año, y 5.268. ¿Te has censado también, Julio Iglesias? Pues no, la verdad que no. Es residente, vive. Este año ha sido su 80 cumpleaños. Aprovechamos desde aquí para mandarle una felicitación y un gran beso y un gran abrazo desde el pueblo de Ojén. Estamos esperando recibirlo y creo que el año que viene sí nos hará alguna visita. Si la salud lo acompaña y el tiempo también, podrá visitarnos. Y estamos encantados y orgullosos de que Julio sea también nuestro baluarte, también fuera de España a nivel nacional. Es un gran artista de gran reconocimiento y vuelvo a decir, le mando un afectuoso y cariñoso feliz cumpleaños desde el pueblo de Ojén, aunque ya lo hicimos hace varios meses. ¿Con qué presupuesto cuenta el ayuntamiento? Pues presupuesto son los 5.200.000 euros alrededor, es el presupuesto que estamos preparando para el próximo año. Estamos ahí intimando y cerrando números. Queremos intentar llevarlo antes del 31 de diciembre para que no se prorrogue el anterior fue el de 5.100.000 y queremos siempre por el número de habitantes y por los ingresos pues subirá eso un 5 o un 10% más o menos y rondará sobre los 5.200.000 por ahí, 5 millones seguros. Cuando ya lo tenga listo el equipo de intervención pues ya convocaremos el pleno extraordinario e invitaremos a la oposición para que participe. Está muy feo preguntarle a cualquier ciudadano cuánto gana, pero los alcaldes no, porque la transparencia municipal obliga a que se diga cuánto gana un alcalde. ¿Gana mucho el alcalde de Ojén? Yo ahora mismo estoy cobrando aquí, estoy al 39%, estoy aquí en el ayuntamiento. El resto de compañeros, hay dos compañeros al 90%, otros cuatro están al 70%, en la liberación que tenemos dentro del ayuntamiento de Ojén. ¿Cuál es la partida mayoritaria de dinero en cuanto a la dedicación del presupuesto? ¿Cuál es la partida? Pues como en todos los ayuntamientos, el capítulo 1 que soporta todo el personal en cualquier administración es lo que se lleva más dinero y más número dentro de cualquier presupuesto en cualquier administración. Aquí el ayuntamiento, pues sí, por la cuenta de la vieja son 5 millones el presupuesto y son 3 lo que sea el capítulo 1, pues alrededor de un 67%, 68%. Es lo que soporta el nivel de personal, de todas las oficinas, calles, trabajadores, todo. O sea, estamos hablando de una empresa que tiene una plantilla de ¿cuántas personas? 73, entre los políticos, que somos 7, y el oficina, que son 8, y el resto operarios de municipales y de calle, servicios operativos. ¿Y con ese personal se puede hacer frente a las necesidades del pueblo o no? Pues la verdad que necesitamos más personal. En oficina, como le estaba diciendo, cuando entramos aquí, estamos un poco desamparados a nivel funcionario, porque sin secretario interventor y 3 compañeros administrativos también en excedencia. Necesitamos reforzar lo que son las oficinas, porque Ojén ya es un pueblo de mayores de 5.000 habitantes. Somos el municipio más grande de la Sierra de las Nieves y la verdad que se necesita diariamente más personal administrativo para sacar toda la documentación adelante. Y con el INRI que conlleva eso, que hemos podido conseguir que una secretaria venga a la acumulación un día por semana, al igual que un interventor. Entonces, poco a poco estamos poniendo la casa en funcionamiento y, si Dios quiere, a partir del año que viene, pues las cosas irán rodando mejor. ¿Cómo llevamos el Plan General de Ordenación Urbana? Bien, pues el Plan General, durante estos 40 años de democracia, siempre se ha intentado hacer. Hemos tenido normas subsidiarias, la LOA. Y el anterior equipo gobierno, los 16 años que estuvo, pues no consiguió sacarlo adelante. Pero este verano nos llevamos una sorpresa. A final de julio, principio de agosto, creo que fue el 2 de agosto, si no recuerdo malamente, nos llegó una notificación a través de la Junta de Andalucía, la cual nos decía que las normas subsidiarias aprobadas en el año 2002 y publicadas en el 2004, pues había cosas que no estaban bien hecha la publicación.
Y pues nos lo tumbaron. Hemos estado desde estos 3 meses y medio, prácticamente 4 meses, hasta la semana pasada, que se ha vuelto a publicar de nuevo las normas subsidiarias, revisada por la Junta de Andalucía y publicada en el BOJA. Y hemos estado estos 4 meses, digamos, en un limbo urbanístico, porque únicamente podíamos informar de las licencias menores. Nos había pasado desde el año 2002, habíamos pasado al 1978 a las normas provinciales de la Diputación de Málaga para el tema urbanístico. Pero en estos 4 meses hemos podido conseguir, a través de las reuniones que hemos mantenido con la Junta de Andalucía, ha habido buen feeling, ha habido buena disponibilidad por parte de la Junta de Andalucía a la hora de colaborar y poner en funcionamiento las normas subsidiarias, porque eso es el DNI de una administración, el urbanismo. En 4 meses se ha solucionado, se han publicado, y ahora en estos 3 años y medio que nos quedan de legislatura, pues el caballo de batalla y la apuesta que tenemos del equipo de gobierno y por mi pueblo es sacar adelante ya un plan general que nunca había en estos 40 años. Bueno, ahora mismo, cuando estamos a final del año 2023, en Ojén suelo urbanizable no hay, ¿no? Quedan unas pequeñas bolsas todavía de suelo urbanizable, pero muy, muy pequeñas, porque están contempladas en las normas subsidiarias. Ahora, a partir ya del año próximo, del mes próximo, que estamos ya en enero, a vuelta de la esquina, hemos reforzado la oficina técnica con un arquitecto nuevo, hemos reforzado el gabinete jurídico. Poco a poco estamos amoblando la casa, como se suele decir, de funcionarios y de profesionales, y empezar a trabajar en eso, en el plan general, para tener seguridad urbanística en todo el municipio y, sobre todo, para apostar por un desarrollo sostenible del pueblo de Ojén. El pueblo de Ojén, estamos 5 minutos de Marbella, de la Costa del Sol, un pueblo muy atractivo, un buen clima, un pueblo muy amigable, muy amable, blanco, y la verdad que es un atractivo turístico tanto como residencial para la Costa del Sol, y queremos impulsarlo, pero, como digo, sosteniblemente. Bueno, conseguir una vivienda en Ojén, eso es una tarea titánica. Hoy en día, como estaba diciendo usted, la verdad que la bolsa de casas o de pisos se ha quedado ya pequeña o absorbida. Por eso queremos impulsar el PGO, para poder seguir creciendo el pueblo y que tengamos aquí un atractivo, como lo dice usted, tanto turístico como residencial. Bueno, yo te llevo toda la charla tuteando, tuteame también. Que lo de usted es muy, como muy serio, Vale. ¿no? Bueno, estamos muy cerca de la Navidad, está ya tocando a nuestra puerta y a la vuelta de la esquina. Entiendo que el ayuntamiento ha preparado un calendario de actividades, ¿no? Sí, pues así es. Pues mira, precisamente la semana pasada, tocando la Navidad, tenemos aquí una gran tradición. Tenemos una magnífica pastoral de Ojén, que el viernes pasado estuvieron tocando en la Alameda de Marbella, dieron un recital, un espectáculo, igual con el resto de pastorales que estuvieron. Los felicito públicamente, pues verdad que José, su director, con el resto de miembros y pastores de la misma, lleva un montón de años comprometido y hace una gran labor por el pueblo y, sobre todo, en el mundo artístico, como está diciendo, de las pastorales. Los felicito. Arrancamos la semana pasada, el jueves pasado, con el encendido de las luces de Navidad y una zambomba. Y a partir de este fin de semana, pues ya tenemos 4 fines de semana por delante frenéticos, de mucha actividad. Y este sábado tenemos el certamen de pastoral aquí del pueblo de Ojén, como es tradición de siempre. Actuará como anfitrión la pastoral de Ojén, vendrá la pastoral de Guaro, la pastoral de Frigiriana y una pastoral también de Málaga Capital. Las cuatro actuarán aquí en la Plaza del Pueblo, la Iglesia de la Encarnación. Desde las 12 de la mañana lo recibiremos haciendo un pasacalle. Luego, el domingo 17, tenemos el Belén Viviente, que también es muy tradicional, hecho a través de la Asociación San Dionisio. Lleva también colaborando y realizándolo durante todos estos años. Aquí en las Cuevas Bajas de Ojén, a partir de las 3:30 de la tarde, estáis invitados todos los vecinos de la Costa del Sol, todos los marbelleros de Monda, en fin, de Cuarguistán, de Casares, de Mija, de cualquier rincón de la Costa del Sol, estáis invitados a visitarnos este fin de semana. El fin de semana próximo, 23, tenemos también otra zambomba por la tarde-noche, también un día festivo. 24 ya es más familiar, con nuestra misa del gallo. El 25, lunes por la mañana, lo mismo. Al fin de semana siguiente ya empezamos con el fin de año. Tenemos una orquesta en la plaza, tendremos para amenizarnos como siempre. El día anterior tendremos el fin de año, estaremos con la juventud, también la plaza con los niños a las 10 de la tarde. El día 1, como siempre, pues también saldremos a unas tapitas a tapear por el pueblo de Ojén, después de la gran noche, que la aguante el cuerpo. Y finalizaremos la Navidad en la cuarta semana, pues con la tradicional cabalgata de Reyes.
y con nuestros reyes flamencos, que lo celebramos también el día 6 de enero en la Plaza del Pueblo, que va a estar muy animado. Ya estamos también cerrando todo el espectáculo y estaremos hasta las tantas de la mañana, hasta que el cuerpo aguante. Como el próximo día es domingo, yo creo que la Navidad en estas 4 semanas, que van a ser 4 semanas muy divertidas y muy movidas, con muchos eventos dentro del pueblo de Jaén, pues remataremos eso con los Reyes Flamencos el 6 de enero en la Plaza del Pueblo. Vamos, que no hay quien de más. Pues la verdad yo creo que el presupuesto no da para más, y los cuerpos yo creo que tampoco, con un mes de 4 fines de semana festivos que vamos a tener, tampoco. Si Pero estáis no, invitados todos. si nos fijamos en la población de Ojén, ¿hay mucha población joven? Sí, bueno, el 30 y tanto % son menores de 40 años. La verdad que somos un pueblo muy, muy festivo. También somos un pueblo que somos muy, muy visitados, muy visitados. De hecho, este año la feria, todo el mundo nos ha comentado que ha sido espectacular. Hacía muchos, muchos años que no se vivía una feria tan, tan emotiva y, digamos, tan, tan llena como había años antaño, que no te podías mover por la plaza para ir de un rincón a otro, tenías que dar la vuelta por, como lo conocéis, por los chorros y por la iglesia. Pues este año la verdad que la feria ha funcionado muy bien y todo el mundo le ha encantado, a todo el mundo. Bueno, uno de los acontecimientos festivos de Ojén tradicionales y que ya todo el mundo espera de año en año es el Festival Castillo del Cante, que ya mismo cumple 50 años. Así es, en esta edición cumple la 49 edición, nació en el 75, lleva 40, el mismo año que yo nací, en el 75, cumplimos la 49 edición, ya tenemos casi, casi todo el cartel cerrado, yo creo que va a gustar, habrá nombres que suenan y que saben cantar bastante bien, y estamos ya trabajando ya también en el 50 aniversario, que está a la vuelta de la esquina, el 2025 será el 50 aniversario. Y yo creo que ahí es cuando ya tenemos que tirar, como se dice, la casa por la ventana y hacer un festival como se merece el pueblo de Jaén y como se merece todos los aficionados al cante flamenco. Ojén, ¿se puede decir que actualmente, aparte de tener su actividad propia, es un poco como un pueblo dormitorio que la mayoría de la gente baja a la costa a trabajar? Bueno, algunos suelen decirlo, eso como la cercanía que tiene Marbella, lo que estamos hablando antes de la bolsa de viviendas y bolsas de pisos. Prácticamente, como estamos hablando aquí de administración local, en el ayuntamiento, de los 73 personas que hay, casi todos somos del pueblo de Jaén, casi todos. Una población de 5.000 habitantes, pues lo puede ver, el 1% no está trabajando en la administración, el 1%. Pues el resto, el otro 99%, puede ver un 4 o un 5 de autónomo, y el 95%, pues todo el mundo dependemos de la Costa del Sol, sobre todo de Marbella, para trabajar. No únicamente Jaén, sino toda la comarca del Guadalhorce, de Sierra de Nieve. Trabaja, vamos, yo estaba antes trabajando siempre 16 años en la hostelería en Marbella. Bueno, el pertenecer a la Sierra de las Nieves, eso es un plus de excelencia, por así decirlo. Requiere de un cuidado, sobre todo de un cuidado medioambiental fuera de lo común, ¿no? Sí, antes éramos parque natural y ya desde hace 2 años estamos declarados como parque nacional. Somos el primero en la provincia de Málaga, el tercero andaluz y el decimosexto a nivel nacional. Tiene su letra pequeña, tiene cosas buenas por pertenecer a un parque nacional, pero también tiene su letra pequeña que hay que mirar muy bien a la hora de lo que también hablamos anteriormente, del desarrollo urbanístico y del plan general. Hay zonas de especial protección que te las condicionan, pero eso ya también tendremos que mirarlo y defenderlo con la Junta de Andalucía, que también es la que compete a la hora de aprobarnos la ordenación urbanística dentro del Sí, pueblo. porque además el término municipal de Ojén es bastante amplio, ¿no? Sí, son 85 kilómetros cuadrados, 85 hectáreas. Lindamos con Marbella, con Mija, con Istán y con Monda. Sea que la densidad de población realmente es baja. Sí, un pueblo cercano a la costa, pero también de montaña. Como toda la idiosincrasia de los municipios, si te acercas al núcleo urbano de Casares, tiene tres pueblos. Mija igual, Mija pueblo, Mijas costa. Cada pueblo se va asentando, digamos, en la zona más explanada, pero todos de montaña. Entonces, la orografía, hay sitios donde no te permite construir. ¿Cómo se encuentra actualmente la recuperación del monte después del terrible incendio de hace unos años? Sí, pues ya hace 11 años, fue en 2012, 11 años, ¿qué pasa el tiempo? parece el tiempo, ya ha pasado una década, 11 años, y la verdad que vi que la naturaleza pues ha respondido bien y se hicieron reforestaciones,
Pero también la misma naturaleza ella misma va brotando y se va regenerando, sobre todo el tema de pino, porque las reforestaciones están muy bien, son algo que aúna a todos los humanos, toda la civilización, pero también para replantar hay que mantenerlo. No se trata de ir al campo de plantar un arbolito y dejarlo ahí, eso necesita un cuidado, necesita un riego y necesita darle un mimo como al campo para que eso brote y se haga mayor los árboles. Pero la verdad que del incendio que hubo en 2012, ya la sierra no es la misma. Claro, siempre queda la secuela. Correcto. Bueno, está muy bien eso de que hay que cuidar el medio ambiente, la responsabilidad cuando se pertenece a un sitio como la Sierra de las Nieves, un parque nacional, pero entiendo que las administraciones superiores ahí tienen también que aportar fondos, porque un pueblo como Jaén no puede hacer frente por sí solo a toda esa necesidad de tratamiento, ¿no? Pues en eso es lo que estamos. Se supone que perteneciendo ya a un parque nacional, igual que está el de Doñana o está el de Cazorla, pues tiene que ver más ingresos, tiene que ver más subvenciones. Si por un lado nos limita el crecimiento, ¿no?, o el desarrollo industrial o urbanístico, por el otro lado nos tendrá que recompensar un poco con el tema de ayuda para nuestros vecinos, ¿no? Tenemos que darle, pero también tenemos que recibir algo a cambio para el mantenimiento del pueblo. Nunca para lucrarse, pero siempre para el mantenimiento y la conservación del pueblo. ¿Cuál es la relación con la Diputación Provincial? La verdad que bien, hay buena relación y buen feeling con la Diputación y con la Junta. Que eso no lo pueden decir todos los ayuntamientos. En 6 meses, digamos, que llevamos aquí desde el 17 de junio hasta la presente, todo lo que estamos pidiendo y todo lo que estamos solicitando ahora mismo no son gran cosa, nos los están concediendo. Después de prácticamente medio año, que es lo que llevas al frente del ayuntamiento, ¿la tarea como alcalde te está resultando más llevadera de lo que creías, más difícil? ¿Tú sabías en lo que te metías realmente? Pues sabía en lo que me metía, porque primero, para meterte en algo como cualquier profesión te tiene que gustar. Para trabajar en la hostelería, para trabajar en la construcción, para trabajar en el campo, en cualquier sitio. Si no te gusta, vas a durar poco tiempo. Como le comentaba antes, he estado 12 años en la oposición, no ha sido nada fácil. 12 años picando piedra, pues, vulgarmente intentando mostrar y demostrar un proyecto que era creíble y necesario para mi pueblo. Y ahora pues ya he pensado que era la hora del cambio. Y estando en la oposición y siendo de Jaén, te quitan muchas horas porque vives en Jaén, tomas café en Jaén, sales a comer en Jaén, desayunas en Jaén, cenas. Tienes la vida diaria en el pueblo de Jaén, pues todos los vecinos te paran, te preguntan, pues ahora como alcalde como que se duplica. Porque antes te preguntaba por el problema, pero ahora te preguntan por el problema y aparte quieren que te resuelva el problema. Tiene dos cosas, te pregunta y quiere que lo resuelva. El todo resolverlo al momento es imposible, pero siempre, como le digo a todos mis vecinos, le voy a poner mi empeño y voy a estar siempre volcado para solucionar todos los mayores posibles. Claro, además, siendo un pueblo pequeño como es Jaén, si algún vecino te critica en la acera de enfrente, lo escuchas desde aquí, o sea que... Correcto, que sí, digamos que es una mochila que hay que subirla, son críticas constructivas y es lo que tiene dentro del juego político. Hay cosas que le gusta a uno, cosas a otra que no. Pero ¿no crees que a todos los políticos les gusta que la ciudadanía le critique? No es fácil, porque si te critica a ti personalmente, pues vale, tú eres el político de la gestión. Lo peor lo lleva mejor cuando lo critica a tu entorno o a tu familia, o a tus familiares. Entonces, al ser un pueblo tan pequeño, a lo mejor eso sí, cosas y sensibilidades que te tocan. Pero cuando te toca a ti personalmente, son reglas del juego y una mochila que llevas. Bueno, claro, es que hay que distinguir entre lo que es la crítica y lo que es un insulto. Correcto. El insulto no es nunca admisible. Exacto. Una crítica así va en el sueldo, ¿no?, por Exacto. así decirlo. Bueno, dentro de los proyectos o de los objetivos que tienes como alcalde, ¿qué es lo prioritario que quieres conseguir en estos próximos 4 años? Bien, pues lo prioritario es lo que he estado hablando anteriormente, darle la seguridad jurídica y urbanística al pueblo de Jaén después de 40 años. Ya por fin tenemos las normas subsidiarias aprobadas y ratificadas por la Junta de Andalucía en el BOJA. A partir del mes que viene, próximo año ya, enero, nos pondremos a trabajar en el plan general. Hoy con la nueva ordenación de la Junta de Andalucía, con la lista, se baraja entre 24 y 36 meses, de 2 a 3 años, entonces creo que nos va a dar tiempo en esta legislatura de poder darle seguridad urbanística al pueblo de Jaén, y a partir que le demos un PGO, pues como todo el mundo le gustaría a su pueblo, que tuviera una residencia de mayores, que tuviera un colegio para nuestros niños, que se ampliara el horario de asistencia sanitaria en el consultorio médico,
y algunos proyectos medioambientales. Tenemos una pasarela, queremos realizar un camino, como está igual en Benaví, o en Casal, una pasarela peatonal de madera aquí desde la salida del pueblo hasta Cerrillares, subiendo por los Caracolillos. En el tema del Cerezado, unas casas rurales que hay también, queremos rehabilitarlas. Sobre todo también queremos darle garantía y seguridad en el tema del agua. Ahora estamos sufriendo una gran crisis de agua. Pues nosotros aquí nos en una sierra rica en agua, pues queremos sondear algunos pozos, y sobre todo hay un pozo en la zona alta del pueblo, en Pula, un pozo que hace muchísimos años que se dejó, no se puso nunca a funcionar, se dejó allí en desuso. Uno de los proyectos que queremos traer el agua desde los llanos de Pula aquí al pueblo de Ojén para garantizar el suministro de agua. Y como cosas de esas ya, animarnos en temas de culturales, temas festivos, pero los proyectos grandes se determinan eso, en plan general, colegio, residencia de mayores, ampliación en horas consultorio médico, y el resto poco a poco iremos trabajando en ello. Bueno, al ciudadano le interesa mucho el tema de las tasas municipales. ¿Es caro en ese sentido vivir en Ojén? No, pues la verdad que no, en comparación con municipios alrededor, no son gran tasas que se paguen ni se ajustan al equilibrio económico que tienen todos los vecinos dentro del municipio. La verdad que hay familias que le cuestan más trabajo que otras hacer frente al IBI o a la tasa de basura, pero también vamos a trabajar del ayuntamiento a la hora de, en estos presupuestos, de bonificar y ayudar también a esa masa social que la necesita dentro del pueblo. La oferta de Ojén, diversificada en aspectos culturales, ya hemos hablado del Festival de Flamenco, uh-huh, pero también el Ojeando, por ejemplo, otra serie de actividades, y por supuesto el asunto cultural ampliamente tratado, por ejemplo, semanas culturales, una Casa de la Cultura, que no sé si se terminó de construir o no. Está en construcción, está en fase, va con retraso, pero está en fase de finalización, está en fase. Siempre ha llamado la atención que Ojén sea un pueblo con una proyección, yo diría que universal, por ejemplo, con el aguardiente. Uh-huh. Aparecen obras literarias, se menciona en películas, sin embargo, es un aspecto que nadie sabe realmente ni el origen del aguardiente, ni la fórmula, ni nada, ¿no? Pues sí, por lo visto, aquí, justamente aquí detrás, como lo demostré antes, tenemos la botella originaria, se va siempre manteniendo en el ayuntamiento, pasando de alcalde a alcalde, y hace ya 200 años de ella, en fin, ha intentado de buscar el secreto o el aliciente el cual le daba ese sabor y ese magnífico toque que era con la mano en la masa, pero no se ha vuelto a encontrar. El secreto, como siempre, todo, se lo llevaron a la tumba y no se ha vuelto a florear de nuevo. Los accesos, las comunicaciones con Ojén. ¿Consideráis que son buenas, que son excelentes? ¿Habría que modificar algo? Pues eso también es una de las cosas que va dentro del plan general, y estuvimos la semana pasada hablando con la Junta de Andalucía. Tenemos una autovía que une aquí la costa desde Marbella a Málaga por el interior, y dentro del plan general pues siempre sufrimos un embotellamiento, sobre todo cuando bajas a la costa a Marbella. Cuando subes para arriba tienes dos carriles, uno más lento, otro más rápido, pero cuando bajas a la costa únicamente hay un carril. Y con toda la población, como hemos dicho, que trabajan en la costa del sol, viene de todos los pueblos del Guadalhorce, Cerro de Nieve y también el pueblo de Ojén, pues todas las mañanas hay un gran embotellamiento para poder unirte a la carretera y darle acceso. Y queremos contemplar eso también del plan general, hacer un desdoblamiento. Nos han comentado que no puede ser posible en todo el trayecto, pero vamos a intentarlo, que haya alguna zona en la cual se doble y se pueda acelerar el tema de la comunicación con la costa del sol. Lo decía justamente porque todas las mañanas, cuando se dan los datos de tráfico, siempre, la bajada de Ojén. Correcto, ahí llegando al centro, abajo a la rotonda de la Cañada, ahí donde está todo el tapón. Incluso aquí desde la frente al pueblo, 3 kilómetros antes empezamos con... Bueno, menos mal que por la edad que tienes no has conocido los Caracolillos, que era la carretera que había para arriba. Bueno, en mi época del instituto yo estudié en los años... En el 89 empecé en el Guadalpín a estudiar, terminé en el 94, hice administrativo los 5 años, luego me fui a trabajar a la hostelería, empecé con el descansado de mi padre, con Ambrosio, he trabajado 42 años en el Hotel Don Carlos, yo empecé ya a trabajar con él, ya de salto a otras cadenas hoteleras, he estado 10 años trabajando en la hostelería antes de ser político. Pero en mi época de estudiante, yo me acuerdo, final de los 80, a principios de los 90, teníamos que coger la famosa carretera de los Caracolillos bajando de las 20 para abajo. Bueno, por cierto, has mencionado a tu padre, Ambrosio, y
Y a ti te llaman Ambrosio también. Sí, para mí eso es un orgullo. Me llaman Juan Ambrosio, o el hijo de Ambrosio, o Ambrosio a seca. Para mí es un apodo muy, muy cariñoso. En los pueblos de todo el mundo tenemos apodos. Y para mí es un orgullo que me llamen con el nombre de mi padre. Pues ha sido un placer hablar contigo, conocerte un poco mejor, desearte éxito en esta legislatura. Son por delante hay casi 4 años todavía y seguro que todo va a ir muy bien. Pues una invitación al pueblo de Ojén a vivir la Semana Santa, iba a decir yo, la Navidad. Pues muy bien, pues muchas gracias por la visita hoy de M95. Y nada, felicitar aquí desde el Ayuntamiento y transmitirle el mensaje desde toda la corporación del Ayuntamiento de Ojén. Felicitar al pueblo de Ojén, que paséis una feliz fiesta, una feliz Navidad, entre familia, entre amigos. Cada uno a su forma, a su manera, de las mejores posibilidades, y tenéis las puertas abiertas para que nos visitéis durante estos 4 fines de semana que vamos a tener muy, muy emotivo y muy festivo. Felices fiestas para todos y cariñosamente para el pueblo de Ojén. Pues hemos hablado con el alcalde de Ojén, con Juan Merino Márquez, que nos ha hecho una especie de radiografía pormenorizada de la realidad de su pueblo en la actualidad.